Cabe señalar que eso se hace el mismo día que se solicita el divorcio. Eso es súper rápido. Es prácticamente un día máximo. Quiero comentarle el costo de este trámite. En total son 3,775 pesos y estos costos están señalados en el propio Código Financiero del Estado de México. Una vez hecho esto, se hace una resolución, se emite una resolución administrativa que declara la disolución de ese vínculo matrimonial. Después, ¿qué es lo que hace el oficial? El oficial asienta el acta de divorcio, hace la anotación correspondiente. El oficial lo que hace es revisar que efectivamente ya se cumplieron con todos esos requisitos y procede a lo que es el acuerdo de erradicación para ese trámite. Una vez que está esto, otra de las cuestiones que se hacen ahí en el registro civil es tienen que ratificarla.